fuera porque los de Hamburgo son bastante tochetes, es una facción bastante tocha. Es, pero sí, es que el problema es que el problema es que están aliados con otros dos que, es, que me rodean a mí. O sea, con los del caballo y los, de, y los de las bandas horizontales están aliados con esos. Entonces, si me meto ahí, va a ser, van a entrar en tropel y tengo solo dos ejércitos. Así que no puedo hacer conflictos, no puedo meterme en guerras muy grandes. A ver, voy a embarcar a esta gente, aunque no ha recuperado toda la tropa todavía. Bueno, voy a enviarlos de momento arriba. A que pillen la... Frisia será un punto intermedio. De si quieres declararle la guerra a Escocia e invadirles, también es una opción. Sí, lo que pasa es que cuando quiera llegar ahí arriba... No, yo estoy en guerra con ellos. Todavía. Bueno, Frisia será el punto intermedio. Y esta gente está recuperando... Sí, dos. Mira, tiene algo más de integridad. Tiene 10. Pero no está... Lo que me toca mal es que no está recuperando... tropas, aunque está en territorio que se supone que es aliado. No, en realidad no es aliado, ¿no? No, es tuyo, es tu puerto. Sí, pero eso funciona así, de esa forma. No lo sé, pero no estaría mal que en territorio aliado pues no tuvieras. Porque antes sí, claro, aquí por ejemplo está Mar de Irlanda compartido y este Mar del Norte controlado. Sí, lo tenemos controlado. ¿Qué cantidad de arqueros tengo? Ya, tengo que ver si puedo reclutar un nuevo ejército. Ah, porque el tuyo es el Mar Báltico. Tendrías que llevártelos al Báltico. A menos que tomes Utrecht. Si tomas Utrecht, ya es el Mar del Norte tuyo. Controlada. Sí, voy a intentar ir a por Utrecht. ¿De dónde estaba lo de reclutar nuevos generales? En las ciudades. Ah, vale. Voy a sacar de aquí uno nuevo, nueva gente, nuevas fuerzas. Tengo este tipo, propietario de tierras. No, pero este es para... Esto riqueza más 10, este es gobernador. Empresario, gobernador, propietario de tierras. Joder, todos son gobernadores, ¿en serio? Pues... Es que, joder, además... en Rive hay una mezcla de humo apestoso del tifus con confeti volando que no hay quien lo entienda. Qué fiesta, la fiesta del tifus. La fiesta de la rara es... voy a contratar a quien, al que más joven de todos. Este. Tiene 339, no, perdón, 333, 333, 333, todos iguales. Vamos, súper variado. Pues tú, te tocó. Y tú le vas a entregar unidades a este tipo. Arqueros, tipos con hacha, tipos con lanza, y ya está. Y que se contente con eso. Y tú vas a reclutar, tampoco tengo mucho, pero bueno, tipos con espada. Jabalineros, pero no voy a coger jabalineros. Y tipos con hacha. Es que me gustan un poco los tipos con hacha. Prefiero llevar lanceros de mugre y espadachines acorazados. Creo que es más mejor combinación. Que así tienes que. Bueno, las hachas son. En teoría deberían ser buenas contra escudos, pero no sé hasta qué punto se lo han currado y lo han hecho tan así. Pero en teoría deberían ser buenas contra escudos. A ver. Daño por perforación de armadura, sí bueno. Hacen daño por perforación. Sí, supongo que es lo que... Sí, bueno, sí. Contra armadura también debe ser buenas. Porque como son armas... Son de filo, son como de impacto también, son como... No son una maza, pero son parecidas. Pues deberían valer. A ver, ¿qué más? Tecnologías, diplomacia, bla, bla, bla. Facción Siegfried. ¿Puedo ir a adoptar? ¿A quién? Tengo que adoptar a alguien, porque es que si no... No tengo, tengo solamente un crío que como la palme. Pues sí. Yo, por cierto, tengo. Ahora, cuando me toca a mí, tengo que manejar un poco que tengo hijas. ¿A qué edad ya son casaderas? Porque. No lo sé. No lo sé. Es que tengo una de 14, que todavía es una niña. No sé, porque este juego es un poquito extraño. No voy a gastar influencia porque sí. En el Rome 1 sé que eran los 16 o así, eran cuando. Y en el medieval creo, cuando empezaban a ser generales o ya empezaban a ser princesas o lo que fuera. Creo. Vale. A ver. Busca esposa. Ahora, pero yo los tengo sin casar los generales, ahora que me di cuenta.
podría ganar fondos utilizando mi influencia. Ah, lo de malversar. Sí. Que luego encima vale. Te dan una porquería. Yo cuando he probado me daban una porquería. Depende. Sí. A mí a veces me dan mucho, a veces poco. Depende del evento. Creo que voy a casar a mi hija con el reino de Kent, que son los de Canterbury, y me interesa llevarme bien con ellos. Y a Carven debería hacerles la guerra. A ver. Estos no tienen aliados, solo están en guerra con Wessex. Y estos están en guerra con Wessex. Pues tampoco me interesa estar en guerra con mis aliados, meterles un casamiento ahí. Porque igual Wessex se los merienda. A ver, primero, orden público de Londres. El orden público de Londres está dependido. Vale, creo que puedo quitar ya por fin a la sacerdotisa. Y puedes enviarla al norte. Y voy a enviarla. No, la voy a mandar a Kaerben para que me vaya enseñando qué encuentra. Y yo voy a empezar a movilizar tropas a la frontera. Porque ya te digo que me interesa muy mucho. Conquistar ese territorio. Pues a ver. A ver, entonces ya están en la frontera. Ah, pero voy a enterarme primero de qué pasa. A ver, entonces quiero también ganar control, obtener apoyo. Sí, quiero obtener apoyo, por favor. Así que vamos a obtener apoyo de aquí. Y apoyo... No, este va a malversar fondos. Que a veces además te puede salir mal. A veces es como que te... Te sale mal la jugada. Venga, a ganar control. Y tú... No, tú a ganar control. Y tú... A malversar fondos. Que hace falta pasta. Vale. Dinero, edificios. Sí, aquí. Marfal crece y le vamos a meter. ¿Qué tenemos? A ver. Tenemos. Población contrariada, pero de alimentos estamos bien. De salubridad también estamos bien. Lo que no tenemos es un duro para construir una mierda. Así que nos vamos a esperar otro turno que tengamos algo más de dinero. Porque hay muchas opciones, hay muchos edificios. La verdad es que. Hay muchísimas opciones para meter cosas nuevas. ¿Sí? Ah, y espérate, que viene el tonto. Viene el tonto de... ¿Cuál de todos? Ah, va. El tonto el culo este. Que todavía sigue, ¿cómo están aguantando tanto? Nah, están hechos mierda. Zasca en la oreja. Te quito la cera y muerto estás. Pues uno menos. Vale. Algo de dinero me llevo. Total, que me baje la integridad me da bastante igual. ¿Y qué te han pagado? Pues si no tenían ya regiones ni nada. Yo a veces que no lo entiendo. Vale, vamos a mejorar soldados de a pie. Y a los jinetes vamos a mejorarlos también. Y volvemos otra vez a Bamburg. Y estos... Pues los vamos a bajar hasta York. Por si allí hicieran falta para algo. Por si acaso los otros se cambien de idea, ¿no? Y vamos a seguir esperando al siguiente turno a que llegue la pasta. He hecho ya bastantes cositas. En cuanto a diplomacia, a ver. Kent. Me gustaría que Wessex y Kent se declarasen la paz. Pero bueno. Eso ya depende de ellos, evidentemente. Los lombardos. Me queda una ventana aquí. Mira, ahí están los de Aliech. Todavía siguen. Sí, pero esto ya está, ya estoy en paz. A ver, yo no. Yo soy otro de los que tengo ahí que voy a acumular. Que, los que voy coleccionando. Colección de enemigos de Salivan. No, espera. Que se va a añadir uno a la colección. Otro más. A ver, ¿quién?
uno nuevo a la colección. Han oído que estabas en guerras con Ailecha y dices, venga, pues yo también, no voy a ser menos. Oye, que me aburro. Claro, ¿no? Que estoy aquí fuera del mapa prácticamente. Tío, pero que tiene una puta provincia, ¿qué demonios hacen? ¿Pero por qué? Bueno. Pues nada. ¿Tiene una provincia solo? Creo que sí. ¿Dónde lo ves eso? Creo que arriba aparecían muchas manitas y solamente la manita de la espada, ¿sabes? Y entonces sí, intuyo que es que tiene solamente uno. Y estos siguen bajando. Estos van a salir por la costa aquí ahora para ir a por ti. O van a aclarar la guerra a alguien de abajo. Mira, el culto ha desaparecido. Bueno, claro, que mataste del ciervo. Gisgulik Thinking también. Isis again, venga, a Chester. ¿A Chester? ¿Chester no es tuyo? Chester es mío. Pues te llevo el Tisis desde mi puerto. La fiesta del Tisis. Joder. Uno más de la familia, venga, ya tengo un hijo adoptivo. Equilibrio de poder, 56. Mira, ya tengo conseguido subir el. ¡Viva! Es que ha adoptado al tipo que tenía el rango más alto dentro de la tribu para conseguir influencia. Vale, pues otro más la colección que no llegamos ni a ver, que es en Cork. Está en el quinto pino. Y que lo mismo empieza a bajarme con la tropa esta, con la flota. No sé cómo andan de integridad. Es que voy a tener que dejarlos aquí la vida. Tienen 12 ahora mismo y cambios por turno 2. Uf. Va a costar, pero bueno. A ver, los señores de... Sí, paciencia. ¿No te puedes mover? Un poquito sí que te puedes mover, yo creo. Sí, pero es que no... Me vas a estar negativo. En cuanto a mí lo que pasó antes. Pero incluso en esta actitud. Pues no sé, si deja mover... En la actitud puedes moverte un poco, creo. Sí. Bueno, voy a probar a ver. Puedes moverte la mitad de lo que te movías antes. Voy a probar a moverlos un poquito entonces. No, no me deja... No me deja moverlos. Y es como si los pones a protegerse, ¿sabes? Cuando se atrincheran, que les hacen las estacas alrededor, es parecido. No lo... Pues en las características pone claramente requisito mínimo para... Ah, que es no. Para ponerte, no para una vez que ya estás. Para ponerte, claro. Vale. Claro. Desactivado movimiento en campaña, eso sí, es. Sí, es verdad. Bueno, pues que se queden ahí un tiempo. Voy a embarcar a esta gente y voy a empezar a llevarlas a Utrecht, aunque creo que les van a atacar dentro de poco. Vamos a mandar. ¿Tres está peleada? No, pero he visto una gente de Westfalia por ahí. Están peleados con los rebeldes francos, nada más. Ahora voy a por ellos yo. Que aparte tienen tela. Y eso, para comercio, está bien. A ver el desembarco, que ya sabes que es un drama el desembarco en este juego. Sí, sí. Ya lo sé, Pero está cerquita. Tres, si desembarco justo donde tienen el telar este, no debería tardar más de 3 años en cruzar esa zona. No debería. Es que he dicho así. Lo malo es que es cierto. Vale, aquí tengo más tropas. Uy, gano 77 solo después de lo que he reclutado. Se me ha ido... Me gustan las nubes al alejar la cámara. Surcando el cielo en plan, oh Dios mío. Vale. Sí, pues no sé qué hace con tanto ejército ahora. Salvo usarlo, pero claro, ¿contra quién? ¿Contra Utrecht? Sí, pero no, pero es que este ejército está muy lejos. Estos están en Rerik, por ahí, por esa zona. Creo que voy a desviar unos a Erebi para que me protejan la zona. Eso es. De todas formas, son bastante pocas tropas las que llevas en la flota esa, ¿no? Es que no tiene guarnición ni nada. Utrecht, sí que tiene. Tienen un ejército de 15 unidades. Ah, pero acaba de aparecer ahora. Vale, pues entonces no me puede ganar. Bueno, pues lo puedo dejar allí esperando. Pensé que tendría menos. No, digo que estoy llevando refuerzo. El que hay ahora mismo acerca de Eredby. Y lo embarcaré desde Ribe también y lo mandaré. Que ese ya lleva más refuerzo, ese lleva más unidades. A ver si... Muy bien. Pues ya espérate y lo llevas todo junto. No, es que ya están embarcados, ya están de camino. Nosotros, ya estoy en salida. Nada, los dejaré por ahí. Ya está. Vale. A ver. Por aquí. Igual te puedo mandar algo desde Londres, no estoy seguro. Tardarías en llegar, pero. Bueno, estás más cerca que yo, de hecho. Es por el tema de la felicidad, sobre no, todo. No, no te preocupes, de momento hasta que llegue ahí, hay tiempo. De hecho, ya se me acaba el turno y no tengo nada más que hacer. Yo acabo rapidito, no puedo construir nada, no puedo hacer prácticamente nada. Pues nada, para adelante. Oh, los Alicantes. Bueno, más integridad es baja, no sé qué, ya lo sé. Estoy en ello. Está
Estábamos trabajando en ello. Facción destruida. Glint Wings. Ah, vale. Me he quedado ya sin... ¿Sin enemigos? Sin el proyecto. Novia adecuada. La novia parece adecuada. Aceptarla permitirá... A ver, ¿qué le pasa a la novia? Que es trepa. La novia es trepa. Bien, bien. Vete para allá inmediatamente y dile algo bonito a su mujer. Congráciate con ellos, imbécil. Muy bien. Bien, bien. Eso es lo que dice la señora trepa. Y lo que pasa es que da influencia personal por un tubo. Así que, sí, sí, tómala como esposa. Va a quedar alien. Y hacen cosas raras, ¿eh? ¿Qué es esto? Enemigos en altos lugares. Un grupo opositor ha frustrado tus intentos de conseguir apoyos que necesitas. Podemos seguir adelante, pero debes decidir qué hacer. Pues vamos a gastar influencia. ¿De quién? Pues de quien no soy yo, evidentemente. Que le den. Crecen las sospechas. El desvío de fondos. Bueno, vamos a gastar nuestra influencia para malversar esos fondos. ¿Cómo te gusta? Ganamos apoyo político. Más fondos. Joder, mira. El rey ha malversado fondos y me ha llevado 625 monedas. No está mal. Vale, pues ha caído una facción. La facción está de Gales. Y supongo que pronto caerá la de Canterbury. No lo sé. Los Wessex estos. Pero bueno, el reino de Kent, que es los únicos que quedan en Wessex. ¿En Wessex? Sí, al sur de Inglaterra. Están los del... Ah, vale, sí. Pero de abajo solo están los del dragón y los de Canterbury, ya está. Claro, pues los del dragón me llevo súper bien con ellos porque tengo una alianza con un matrimonio. Y los de Canterbury comercio con ellos, pero están en guerra con los del dragón. Entonces tiene pinta de que se los van a comer con patata los del dragón. Sí. Así que me voy a esperar. A ver qué hacen. A ver qué ocurre. Vale, lo bueno es que te puedes centrar en la parte de arriba ahora. Sí, voy a mandar a mi... Pero estás en paz también con los de arriba. A mi abadesa. Sí, con los de arriba estoy en paz. A lo mejor sería un buen momento para mejorar nuestras relaciones. A ver cómo están nuestras relaciones. Y una cosa que no... Con Escocia, hostia. Están mejorando. Así que paciencia. Y la verdad es que somos todos cristianos. Pensé que habría algún... No. Algún reino así... En el norte como mucho. Los de Alclud, por ejemplo, o alguno de esos, pues posible. Pero el resto... Y bueno, los de Irlanda lo mismo, sí. Los de La Manita. Posible. Pues vamos a hacer un edificio nuevo. No, pues son cristianos también. Los de La Manita son cristianos. Orfebre, pero me da miseria. ¿Cómo ando de miseria? Actual cero. Pues bien. ¿Qué es lo que me da cosas sanitarias? Fuentes, pantanos, graneros, creo, cosas así. Cosas de ese estilo. Por eso que no tengo nada. Ah, bueno, pues cuando son pequeñitas las ciudades, pues no tienen... Tienen como resistencia a la miseria o algo así. Y luego a medida que van creciendo, ya empiezan a aparecer problemas. Vale. Pues es que hay un edificio muy jugoso, pero me da miseria. Nada, pues vamos a hacer un mercado de vino, yo creo. Mercado de vino. El escriba da riqueza, pero menos. La capilla es también chula, porque da orden público, pero no me interesa. Casa de la moneda. Riqueza a todos los edificios de todas las provincias adyacentes. Y 10% riqueza de 10% de todos los edificios de cada región de la provincia. Esta provincia es muy pequeña. Nada, vamos a hacer el mercado de vinos. Tienen que crecer las uvas allí donde estás tú. Vamos, que... Sí, vamos. De debajo de la hierba sale la uva. A ver. Y la verdad es que estoy bien nutrido de dinero ahora mismo. Y lo que vamos a hacer es reclutar en Chester. Vamos a hacer más grande este ejército y nos vamos a lanzar contra los que nos han declarado la guerra.
Y como andamos bien de pasta, pues van a ser un par de caballerías y unos lanceros de estos que llevan cota y todo. Ah, ¿tiene lanceros de esos ya? Sí. Vale. Con Wessex. Voy a hacer una alianza defensiva con Wessex porque me interesa mucho, muchísimo sacándoles algo de dinero, por supuesto. Vale, ahora Wessex ya son aliados y tal vez pudiera... Joder, es que al final es tentador lanzarme contra Kent. Kent. Porque claro, con los que quedan aislados aquí en el sur. Porque están en guerra con Wessex. Ah, los del caballo. Sí. Va. Fuck. Bueno, que a veces la IA está en guerra y no se ataque, se quedan ahí eternamente, o sea. Sí, están ahí mirándose frente a frente. A ver, ¿qué ocurre? Osfalia. El reino de Munster, que son los que me habían declarado la guerra, pero hacen un movimiento hacia claro, el te sur. están viendo un barquito. Súper bien preparado. Vamos, un barco con una unidad. Mira, ahora me piden que me una a la guerra con Kent. Ah, bueno, pues aprovecha y entra a saco. Lo que pasa es que Kent tiene un cacho de ejército en Canterbury que, como venga a Londres, me cepilla. Y ya sabes que la IA entre sí nada, pero en cuanto ven un humano, vamos, no se lo piensan dos No, no, veces. O no. sea, van a por él a saco. Nada, voy a rechazar. Además, me lo puedo permitir porque me llevo súper bien con ellos. Otra opción era aceptarles, no te llevas el penalizador y luego no haces nada. Si el problema es que hagan ellos, ¿sabes? El problema es que Canterbury venga a Ah, Londres y vale, me la también. cepille. Nada, no me interesa. Aquí todo se mueve, ya sabes, por intereses. Bueno, venga, quiero ver cómo tomas Sí. Utrecht, aunque sea ¿Sabes para terminar a ya. dónde llego? Aquí. Mira, ahí, con el barco llego hasta aquí. Ahí. Con el movimiento aumentado y todo. No, no, lo tengo en normal porque no hace falta que corran, como faltan todavía por llegar los otros. Ya. Así que nada. Y otros no llegan ni siquiera arriba, madre mía. La gente está aquí ya sola. Y por aquí no hay nada que hacer. Hombre. Pues nada, sí, la verdad es que ahora que no tenemos enemigos así muy cerca, esto es un Sí, pasaturnos. ahora mismo sí, porque yo es que... Yo creo que sería un buen cierre la toma de Utrecht Tengo un por Utrecht. parte de los vikingos. Sí, va a ser complicado, ¿eh? Porque tiene una cantidad de ejército de gente enorme. Pero... Oye, pues me apunto. ¿Te apuntas? Vale, pues voy a intentar enviar primero las tropas hacia allá. El tema es que me dejan unas tropas bastante buenas en rally que las dejé como para defender. Bueno, son solamente dos, el resto es morralla, prácticamente. Aquí que hay arqueros dos, aquí hay arqueros otros dos, un montón de lanceros ahí a casco porro. Aquí también hay esta gente. ¿Puedo reclutar desde aquí? Tío, puedo reclutar incluso. Vale, y aprovecharía el turno siguiente, guay. Voy a aprovechar a reclutar, aunque entraría en negativo. Vale, pues no. Entonces. No, pues haz una cosa. Vente con las tropas que estás mandando ya y con mi apoyo vas a conseguirlo. Sí, supongo. Bueno, pues voy a darle a finalizar entonces. Que yo ya no tengo nada más que hacer. Investigaciones y tal, voy bien. Nadie quiere comerciar conmigo, de hecho. Bueno, vale. Mira, esto es quizás sí. Wessex lo mismo si quiere. Wessex en colegas. Voy a intentar a ver si puedo hacer comercio. Acceso comercial, tal, 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 comercial. Dice que baja. Entonces Bueno, no. pues ya voy a enviar de todas maneras. Ha rechazado, bueno, pues yo lo intenté. Aunque ponga hasta, si no pone Sí, es moderado, imposible. incluso en moderado te pueden decir que no. Ya. La verdad es que comercio debería. Eso sí que es una cosa que deberían aceptar casi sí o sí. Que no tienes que llevarte bien para permitir que se venda pan, ¿sabes? Y que se. Yo que sé, ámbar o cualquier historia extraña. A ver, este tipo es gobernador. Vamos a colocarle entonces constructor, que me baja el coste de construcción y charlatán. Bueno, quizás influencia me viene bien. Y objetos, mazas, lanzas.
Experto en asedios, portador de escudos, escolta. Madre mía, qué séquito tengo. Traidor sajón, traidor gépido, corredor. Es un poco aburrido ya ver tantas Mira, opciones. Podrían sintetizar un espérate, espérate, que poco. esto es bueno, ¿eh? Ah, Tengo vale. un séquito que es el perro de San Huberto. ¿Sabes qué? Adivina qué hace. Coste de construcción menos 10% para los edificios militares. Un perro. Joder, no subestimes al perro. Ya, bueno, pero es un poquito absurdo, pero bueno. En fin. Nah, yo ahora mismo. Ay, Dios, ¿qué ha Le he pasado? pasado. Gran incendio en Londres. El asentamiento está en llamas. Cunde el pánico entre la gente que se ha agolpado en las calles para tratar de escapar de las llamas abrasadoras. Gran incendio durante 4 turnos. Es decir, si son 4 turnos, es un año de Un incendio. año entero ardiendo la ciudad, hostia, Un año de pues incendio. no queda nada. Y evidentemente me ha dañado los edificios. Y valen un pastón arreglarlos. Joder, ya te digo. Joder, ya te digo lo que cuesta arreglarlos. A ver, vamos a primero a arreglar los que conviene. Que son la ciudad, evidentemente, y el muelle comercial. Luego ya vamos al puesto comercial. Y los campos, pues también me llega la pasta. Pues a ver, ¿qué vamos a hacer? Vale, bueno. Siguiente cosa. Vamos a hacer un nuevo general para trasladar las tropas de Bamburg hacia Utrecht. Y no hay dinero para reclutar. Muy bien. Pues nada, pues entonces, cambio de planes. Vamos a mandar al rey en persona a ayudar en la labor de conquista de Utrecht. Le ha Y tocado creo es que un voy a... paseíto. Sí, le va a tocar darse un paseíto. Y estoy calculando a ver por dónde tarda menos, si por tierra o por mar, Creo que pero por creo que da bastante... tierra hasta abajo y luego intentar cruzar por mar, porque por mar el transporte lo que son no es lo que es la flota, el transporte de tropas es súper lento, por lo que sea, tardan un montón. No, pero estoy descubriendo que da lo Ah, bueno. mismo, porque me tarda 3 turnos, por tierra tardo 3 turnos en salir al mar, a la parte más próxima del mar a Utrecht, y por mar también. Pues entonces. De hecho, creo que me va a salir más a cuenta por mar. Así que ala. Allá van. Vamos a devolver estos a la ciudad. Empezaré a perder, evidentemente, integridad. Pero bueno, tengo 100 de integridad y me cambia a 2 por turno. O sea Bueno, que... mientras esté positivo, aunque sea un poco, es bueno porque se va un ejército que tengas guarnicionado, mientras le vaya subiendo, al final acaba poniéndose a tope. El problema es cuando empieza a restar. Y va restando, va restando, va restando. Ahí ya. Efectivamente. La hechicera esta la voy a poner. ¿Por qué no podría usar el agente en este turno? Are you fucking kidding me? Bueno, es igual. A ver. Y los irlandeses, esos raros, siguen sin aparecer. Habían enviado un barco, él solo. Estaba por ahí por la zona del pico de la izquierda, en donde hace la esquinita. Por ahí pasa un barco y ya está. No Sí. sabemos más. Sí, por Francia. No sé qué habrá hecho. Vamos a ver si podemos seguir malversando fondos porque ahora nos vendrían mejor que nunca. Tú malversas fondos y tú también. Y tú no porque eres un mierda. Un mierda seca. Y sigo pensando en aliarme con los escoceses de arriba. Lo que pasa es que los escoceses odian a los ingleses. Tienen odio... Bueno, Odio a los no te lo van a ingleses. aceptar entonces, como se lleven mal. Efectivamente. Así que se va a quedar de momento mi hija sin casarse. Su hija no se casa. Su hija no se casa. Carlomán. La taifa de Yo Barcelona, ¿no? Por ahí. me había parecido ver algo así, también flipaba un poco.